Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que me escuchen bien. Antes de iniciar el stream, quiero saber si es que el audio les va bien, si es que pueden ver bien todo. Ok, perfecto. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Bueno, justamente nos hemos reunido hoy día para poder hacer una pequeña introducción acerca del programa que estamos incentivando, iniciando, difundiendo aquí en Adolescent User Group Perú, que es el programa de DeepRazor. Un programa que implica mucho aprendizaje acerca de reinforcement learning y involucrarse en temas de inteligencia artificial aplicada, por cierto. Así que no, no lo puedo escuchar. Bueno. Bueno, y justamente hemos preparado estos slides para poder enseñarles un poco acerca de este programa. Tenemos el apoyo de dos comunidades importantes. La primera es el DeepRazor.io de Thomas Pack. Así que él, digamos que está liderando toda la parte de DeepRazor a nivel de community. Hay un Slack que luego les voy a pasar también. Y luego por el lado de AWS también. Diferentes personas dentro de la organización nos están apoyando para que podamos realizar esto en el próximo community day. Eso va a ser importante. Bueno, principalmente un poco cerca de mí. Me pueden seguir en algunas redes y cualquier pregunta que tengan, pues estoy ahí disponible para cualquier duda que surja al final. Así que principalmente vamos a conversar acerca de cómo es que nació este programa y qué es lo que tenemos que hacer en este programa, ¿sí? Así que justamente que nosotros tenemos un link aquí de Medium donde también podemos ver un montón de, bueno, voy a estar posteando poco a poco la información que vamos a ir recopilando y lo importante va a ser que nosotros iniciemos en este mundo del reinforcement learning con una introducción que está pública, que es el mismo entrenamiento que tiene AWS. Así que lo pueden hacer también. Yo les voy a mostrar un poco de qué es lo que pueden encontrar acá. ¿Sí? Esta URL ya se las paso. Bueno, principalmente el reinforcement learning es una parte de la inteligencia artificial que se dedica al aprendizaje por refuerzo. Quiere decir que yo voy a tener recompensas conforme yo voy avanzando en el entrenamiento. Es una cosa totalmente diferente digamos, al machine learning tradicional o al deep learning. En este caso, nada de lo anterior va a servir. Sí, esto tiene una premisa totalmente diferente, ¿no? Se aplica muchísimo a los juegos, ¿no? Muchísimo a los juegos. Yo avanzo y recalculo todos mis movimientos, depende al lugar donde yo he avanzado. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco en esta introducción, ¿no? Y obviamente me gustaría hacer una segunda sesión donde le voy a explicar exactamente cómo funciona el Reinforcement Learning, hacer unos casos prácticos mucho más dedicados al tema matemático y poder ver realmente cómo se aplica esto, ¿no? Muy básico. Así que en esta web ustedes pueden ver muchísimo de cómo es que funciona DeepRazor en el mundo de inteligencia artificial aplicada al reinforcement learning, ¿no? Volviendo aquí, nosotros tenemos cuatro cosas importantes que hacer y cómo es que funciona el DeepRazor, ¿no? Pues hay un ambiente, en este caso es el track, tenemos un estado. El estado puede ser si estoy avanzando, si estoy girando, si estoy acelerando.
digamos, luego tengo los rewards, las acciones que puedo realizar, son todos estos parámetros que le estoy mencionando, ¿no? Digamos, la velocidad, todas las cosas, el estado donde me encuentro actualmente y el agente que es el mismo, el objeto, es el que yo estoy tratando de llegar hacia un objetivo. Todos estos van a jugar para poder realizar acciones y recalcular movimientos, etc. Sí, aquí vamos a poder ver muchas cosas. Voy a pasar aquí. ¿Sí? Algunas cosas interesantes nos explican exactamente cómo son los ambientes, en este caso los tracks diferentes que tenemos, el estado que representa, digamos, dónde me encuentro actualmente. El estado, conforme yo voy yendo por la pista, en este caso aplicándome ya al Deep Racer, es una foto. Acuérdense que el Deep Racer tiene una cámara integrada. Entonces es una foto del momento actual. Y ahí aplican reconocimiento de imágenes. Digamos, parten la imagen en muchos trozos pequeños. Y ahí donde se aplican las redes neuronales, ¿sí? En muy, muy, muy pequeños, en pequeñas partes para saber qué es lo que se está haciendo en ese momento. Si tengo una pista enfrente, si tengo el ancho de la pista, si me estoy saliendo de la pista. Son modelos preentrenados que nos ayuda a AWS para poder detectar. Es por eso que lo que hacemos en DRAGER es simplemente aplicar la lógica que nosotros vamos a darle con el aprendizaje reforzado para que esto pueda funcionar solo. Entonces, también las acciones, como les había comentado, las acciones, dar a la derecha, ir a la izquierda, acelerar, ¿sí? Todas estas cosas son posibles acciones. Y algo muy, muy importante, y donde vamos a hablar muchísimo de hoy en adelante, son los rewards, ¿no? Los rewards, pues, son las recompensas que yo voy a obtener si es que yo realizo bien o no una acción. Si es que esa acción me lleva a fallar, entonces, obviamente, yo en mi lógica le voy a decir que esa reward va a ser muy poco, ¿no? No, muy cercano a cero. Y si es que yo realizo una acción muy buena, entonces voy a ser recompensado de una manera positiva, cercana a uno, ¿no? Entonces, esto es como las probabilidades. Si yo me voy a la derecha, me estoy más como que me voy a salir del carril, entonces mi lógica va a decir que la recompensa, si es que yo me voy hacia un lado que no debería ser, voy a tener una recompensa muy, muy baja. Yo le digo una recompensa negativa, una recompensa casi cero. Y si que yo realizo una acción correcta, que se aproxima cada vez a la meta donde yo quiero llegar, en este caso es el track, entonces yo voy a tener una recompensa positiva. Entonces ya vamos a ir revisando poco a poco acerca de cómo es la lógica del Reinforcement Learning en Deep Racer. Aquí justamente, a ver, voy a ver si puedo mover un poco esto de aquí. Eso. Perfecto. Para que ustedes puedan ver cómo es que actúan los modelos. Entonces, el track se divide en muchos recuadros y esos recuadros tienen una recompensa específica. Entonces, conforme yo me voy moviendo, voy obteniendo diferentes cosas. En este caso, el camino o el camino óptimo en la ruta crítica tiene recompensas maximizadas. Y lo que se trata de hacer aquí es un problema de optimización. Tratar de llegar a ese camino óptimo, a la ecuación óptima, para poder lograr el objetivo de manera correcta. Sea, si yo voy a ir, ¿no? Pues yendo a los lugares donde va o no, recibiendo recompensas. Si la recompensa se va acumulando conforme yo voy creando distintas maneras de llegar. Y esas maneras de llegar son los episodios. Justamente que aquí nos hablan sobre los episodios. Un episodio son 3, 4 movimientos que lograron hasta que se falló, o 5, 6, o 7, o 1, o 2. Todo eso es un episodio. Y un episodio tiene una ecuación donde tratamos de maximizar la recompensa, ¿no? Entonces, un episodio tendrá. Al final yo voy a tener un gráfico donde me va a salir todos los episodios con las recompensas y voy a sacar un promedio de todos los
los rewards acumulados que yo tengo. Entonces, conforme a los episodios, yo voy a ir decidiendo si es que un episodio fue correcto o no, y voy a tratar de descartar ciertos movimientos. En este caso, pues ya no se fue hacia la izquierda, sino que tomó otro camino, se fue totalmente para la derecha. Y ese episodio también salió mal, porque se me salió atrás. ¿Sí? Entonces, hay muchísimo, muchísimo que, digamos, muchísima información que hay aquí, que les muestra un poco cómo va ocurriendo múltiples episodios. Y una de las cosas dentro de Deep Racer es que va a tomar muchas maneras de llegar. Es como aleatorio. Entonces, aleatoriamente va a tratar de explorar diferentes rutas, diferentes maneras. Y este nivel de exploración también tú lo puedes tunear. Tú puedes decidir si quieres que sea muy exploratorio o muy explorador o no, ¿no? Obviamente uno sí digamos eso, es una variable muy importante, porque si exploras demasiado, tal vez falles mucho y no tengas tanto éxito, pero demasiado, o sea, hay que ver cuál es el equilibrio, ¿sí? Entonces acá vemos obviamente que después de muchos episodios, bueno, obviamente llego a un nivel donde voy a poder decir que se ha optimizado esa parte del track, ¿no? Y ahora me voy a otra parte del track a hacer lo mismo, hasta encontrar un nivel de equilibrio que me permita pues entender que ese es el camino que debo tomar maximizando mi ecuación de recompensa. Ah, es lo que le llaman en Reinforcement Learning como explorar y luego llegar a un nivel de convergencia, ¿no? Que digamos, obviamente va a llegar a que la gente maximice esa recompensa y llegue a la meta. También tenemos muchos variables que van a hacer que se comporte nuestro Deep Racer de manera muy, muy diferente. En este caso, se le llamamos los parámetros de la función de recompensa. Entonces, ¿qué hace que la función de recompensas sea mejor o peor? La combinación de todas estas variables que tiene DRAISE. Y aquí la vemos. Voy a ver si la ven en sus pantallas. Me parece que ahí la ven. Oh. Son, bueno, la posición en la que me encuentro. Los waypoints, que son, digamos, puntos específicos en el track que no son equidistantes, hay que tener cuidado con eso. Ya entraremos mucho más al detalle en próximas sesiones, como son los waypoints, digamos, el ancho también de la pista, toda la información que tengo alrededor mío, lo que puede ser importante para saber si que voy a tener una buena exploración o no. La distancia del centro que me encuentro, por ejemplo, si estoy más lejos del centro, quiere decir que estoy saliéndome de la pista. Toda esa información es clave para tener una función de reward buena, ¿sí? Ya iremos muy, muy al detalle después con eso. La posición del track, ¿no? El ángulo que yo estoy, ¿no? El ángulo, a ver. También podemos revisar esas cosas que son, digamos, más complicadas, ¿no? Si me estoy abriendo mucho el ángulo en curvas de repente, para poder controlar cuánto yo puedo hacer, cuánto puedo doblar o no. Los waypoints que les había comentado, depende de los tracks, obviamente cambian. No son, como les digo, no tienen la misma distancia uno del otro. Tener cuidado. También tenemos el ancho de la pista, la distancia desde el centro, que va a ser importante para diferentes acciones que se pueden tomar. Si es que las cuatro llantas se encuentran en el track o no, si es que una sale o no. Depende, uno puede hacer de repente algún tipo de lógica. Y la velocidad va a depender mucho. El ángulo en el cual yo estoy siendo yendo para la derecha o para la izquierda, ¿no? También es una variable que podemos jugar con eso. En general, nos dan muchas maneras de poder hacer esto. Y poniéndolo todo esto
combinando ciertas cosas no, voy a poder crear una función que me va a poder jugar el Deep Racer, explorar, tratar de hacer múltiples episodios diferentes y llegar a la meta. Y depende de la lógica que yo estoy usando. Si yo le digo solamente que no se salga de los bordes, tal vez voy a ir muy lento. Si yo le digo que maximice la velocidad, tal vez me voy a salir mucho, voy a crear muchos episodios de exploración, que voy a salirme de la ruta, pero al final voy a tardar muchísimo, pero voy a llegar tal vez a un tiempo de completar el lap mucho menor, pero va a tomar tiempo. Entonces, la manera como nosotros combinemos estas variables va a hacer que nuestro Deep Racer pueda completar ciertas cosas. A ver, ahí Gerardo nos pregunta: ¿aprender a usar AWS Deep Racer requiere que primero debas saber a programar? Pues técnicamente no. Tal vez deberías tener un cierto conocimiento en Python, porque la función de reward que justo voy a explicar ahora normalmente se hace en Python y esto corre sobre un lambda, ¿no? Pero dentro de la consola de DeepRacer, que ya lo veremos en las próximas sesiones, funciona solamente con Python por ahora y no es tan complicado de entender. Si es que tienes un nivel básico, casi intermedio en Python, podrías no tener ningún problema en poder entenderlo. Y si no, pues justamente estamos acá para poder aprender juntos, para poder compartir conocimiento con todos los muchachos ahí. Así que, pues, sí. Debe tener un cierto nivel de programación, pero tampoco muy avanzado. Lo importante aquí es, digamos, entender cómo combinar esas variables. Sí, de todas maneras, ahí me preguntan si necesitas conocimiento de Python, pero no es uno muy avanzado. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí pueden ver la función de reward, es una función normal, ¿no? Y a ver, un segundo, por favor. Sí. Bueno, volviendo al tema, vemos que realmente no es tan complicado el código del require function. Sí se puede llegar a conocer digamos, con un conocimiento intermedio básico. Pero vamos, estamos aquí para investigar, para poder conocer, compartir a los que saben, compartir y los que no, pues poner en práctica. De repente este es un buen momento para poder aprender Python, si es que no lo sabemos de una manera muy avanzada. Yo, por ejemplo, personalmente, yo tampoco soy un experto en Python ni tampoco nivel avanzado. O sea, con un nivel intermedio me defiendo y puedo hacer una función de reward, combinar ciertas cosas, buscar experiencia, buscar ejemplos, ver cómo funciona y, lo más importante, pensar en una buena lógica para poder llegar a una función que tenga la capacidad de poder llegar, de poder cumplir con las expectativas que está buscando en esa competencia. En este caso, maximizar el tiempo, ¿no? Y que mis episodios no tengan demasiada exploración, tal vez pueda ser una lógica para empezar. Y justamente acá le voy agregando varias cosas en el reward function. Sí, por ejemplo, aquí le doy recompensa máxima en el caso que si la distancia del centro es tal, 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 tal. Sí, o si no, la distancia del centro es le doy 0,5. O si no, entonces, si no se cumple ninguna de las dos, entonces pues es mucho, mucho menor. O por ejemplo, si es que dice que si sea fuera del track o no, entonces el reward va a ser muy, pero muy pequeño, ¿no? Y eso va a depender justamente de lo que hablábamos en algunas slides anteriores, ¿no? Que si es que el track se divide en partículas muy pequeñas, en cuadraditos muy pequeños, en píxeles muy pequeños, cada uno de estos espacios ¿no? a que está dividido
va a tener una cierta recompensa, depende si yo voy a la derecha o a la izquierda. Si voy a la derecha tendrá un cierto valor y a partir de ese momento en el futuro es una historia diferente. Y si yo me voy a la derecha o a la izquierda o sigo de frente, va a ser una historia totalmente diferente. Y eso es lo que cambia realmente en comparación con otras, digamos, otras áreas de la inteligencia artificial, ¿no? Aquí un camino marca totalmente diferente. Si a la izquierda me dio recompensas, no quiere decir que más adelante a la izquierda también me haga recompensas. Entonces, ahí hay mucha, mucha diferencia en las demás áreas aplicadas de la inteligencia artificial, como machine learning, el supervisado o el no supervisado. En este caso es totalmente diferente. Véanlo como un juego, es como un juego. Por ejemplo, Mario, o se aplica mucho por ejemplo, en los bots inteligentes de Dota o de los juegos de roles que existen. Así que esta sesión la pueden encontrar en la web de AWS. Yo se lo voy a pasar y es como un breve resumen de cómo iniciarse en el mundo de Deep Racing. Así que pronto yo creo que vamos a hacer algo mucho más específico de lo que me gustaría mostrarles. Y volviendo aquí, es obviamente demostrarles. Aquí les he pasado obviamente pa algunos ejemplos de los reward functions que pueden encontrar. También hemos creado una liga peruana que inició bueno, hace un día me parece que recién se aperturó para ahora todo el mes de marzo. ¿Sí? Y aquí espero que las personas que gusten se registren en esta liga para que puedan probar sus modelos, ¿no? Oficialmente es la liga de Deep Racer Perú y vamos a ir mejorando y esperamos que muchos pues se unan para esto. Va a haber algunos incentivos para que obviamente sientan que vale la pena invertir el tiempo en esto, ¿no? Tenemos ahí algunos regalos que nos han venido de, bueno, algunos amigos consiguieron un polo oficial y tenemos en la comunidad para darles a ustedes. Así que ahí a los que están en la primera convocatoria les invité para que puedan completar ciertas tareas. Una de ellas es completar un curso en línea para tener una certificación de haber completado el primer curso básico de Deep Racer, que algunos ya los estoy viendo que lo están completando. Y por otro lado, el hacer tu primer modelo en Deep Racer y mandarnos el pantallazo de que has mandado evaluación. Por ejemplo, este gráfico que ven aquí es de la consola de Deep Racer. Espérenme que parece que no lo ven bien, pero sí, lo ven bien. A ver, voy a contestar algunas preguntas mientras. Bueno, ¿cuánto te compras el primer Deep Racer? Sí, bueno, que pase la cuarentena y les prometo que voy a conseguir un Deep Racer para la comunidad. Bueno, tratar de conseguirme un Deep Racer propio primero y luego ver cómo algún auspiciador nos puede dar algún Deep Racer. Yo creo que es posible, veamos. ¿Sí? Volviendo aquí al tema, es lo que ven cuando están haciendo el entrenamiento dentro de la consola de AWS, perdón. Y durante el entrenamiento uno puede ver los episodios cómo van creciendo, el nivel del track que vas completando y la maximización de cada episodio, lo ves aquí. Entonces esta curva es de toda la maximización de todos los episodios y la suma de todos esos rewards. Entonces, a más reward tengo, supuestamente tendría que completar mayor cantidad de track. Pero en este caso no lo veo así. Casi el 25% completado y en este momento tengo un 80 puntos de reward, por ejemplo, ¿no? Voy completando, continúo con el entrenamiento y acá puedo ver la simulación, ¿no? En este lado veo el entrenamiento que por detrás es SageMaker y por este lado veo la simulación de lo que está realizando SageMaker. Y esto es RoboMaker. Entonces ahí voy viendo cómo funcionan los dos y cómo estos dos servicios impresionantes se hacen uno solo y trabajan en conjunto por medio de S3. Porque todo lo que hace SageMaker lo va publicando en S3.
Todo lo que hace RoboMaker toma de lo que va entrenando S3 y lo reproduce y simula, hace trainings, como vemos acá, y también hace evaluaciones de los episodios para poder sacar estadísticas al final. Entonces va avanzando y va mejorando el episodio, va subiendo. A veces, bueno, tiene sus bajones. Y pues, técnicamente eso es un poquito de lo que puedo mostrar ahora. También se puede correr localmente. Eso es un tema que me gustaría abordar más adelante, hacer una demo local. Tal vez para que vean que se puede ahorrar un poco de dinero o depende, ¿no? Qué cantidad de, qué máquina tienes para poder correr localmente y qué cantidad de horas vas a hacer tu entrenamiento para poder ahorrar dinero. Normalmente lo que cuesta aquí es el RoboMaker. El SageMaker, más o menos, no es mucho, pero un entrenamiento de 4 o 5 horas te puede costar $12. Entonces, si uno piensa ir a una competencia no sé, pues hacer un entrenamiento de 50 o 60 horas te puede costar bastante caro. Entonces, también hay posibilidades de poder correrlo localmente. Yo lo hice en Mac. Y la verdad, bueno, una MacBook Pro de 8 GB de RAM tampoco es mucho. Logró emular el RoboMaker con el gazebo, con el RBIS también, y pues logró hacer cosas interesantes. Pero obviamente debería haber muchas más cosas interesantes que hacer, ¿no? Les voy a mostrar mucho más adelante en el próximo video, de todas maneras, en el próximo stream. Que puedan ver cómo esto va evolucionando poco a poco, ¿sí? Bueno, la verdad que DeepRacer es un servicio espectacular, la verdad que sí. Ya no puedo esperar en seguir haciendo muchos más entrenamientos y ver lo que ustedes pueden lograr con DeepRacer, ¿no? En la liga que vamos a ir creando poco a poco. Y acuérdense que uno de los objetivos de DeepRacer, de haber creado este DeepRacer Liga aquí en Perú, es que podamos llamar mucho la atención y poder llegar a septiembre, un posible doble Xfinity Day, con un espacio dedicado a Racer. Y ya no les voy a contar más porque hay muchas cosas interesantes que se vienen. Vamos a ir trabajando con diferentes instituciones y con AWS también, con la comunidad de Deep Racing IO, que nos está apoyando muchísimo. Les voy a mandar el Slack oficial para que se puedan conectar y puedan aprender muchísimo. Esta comunidad es una locura. Hay mucho, mucho material y mucha gente que está aprendiendo, y desde lo básico hasta los más avanzados. Así que se lo recomiendo 100%, se los voy a mandar ahora. Algunos ya lo tienen porque están dentro del grupo de la convocatoria y ya han recibido la información. Los que no, me gustaría que me escriban por el chat, o si no, que después me contacten por las redes sociales que tenemos en AWS Perú, en Facebook, o en Twitter, o por aquí mismo en el chat, muchachos, y yo se los comparto. Sí, más que todo porque la verdad me gustaría que algunos de ustedes hagan un modelo y que entre todos ustedes compitan y podamos tener un primer ganador de la fase testing, de la fase beta. Y que podamos incentivar con regalos, con sorteos y con otras cosas más que estoy pensando otra vez. Así que, pues sí, a ver, respondiendo de las últimas preguntas antes de cerrar el stream, André pregunta si, perdón, Gerardo dice, ¿habrá una competencia in situ aquí en Perú? Sí, estamos pensando, como te dije, hacerlo en el Community Day. Para eso, obviamente la oficial será ahí, pero si es que es el tema de la cuarentena logra terminarse por mayo, junio, probablemente tengamos una competencia inicial en una institución que más adelante me gustaría comentarles mucho más al respecto cuando podamos decidir un poco más acerca de cómo vamos a realizar esto. Así que eso es todo por ahora, muchachos. Muchas gracias. ¿Sí? A ver. ¿Tendremos equipos de diferentes universidades? Sí, es una muy, muy buena idea. Es más, es una de las cosas que sí me gustaría. Que sí me gustaría que hagamos. Que hagan grupos y que se presenten por grupos. Perdón. Sí, por cierto, es una de las cosas que sí me encantaría hacer. Me encantaría hacer de todas maneras. En la primera reunión que tuvimos el 14. Bueno, en la primera y última, porque empezó todo el tema de la cuarentena, el 14 mencioné que sería genial que hagamos grupos.
para que podamos incentivar una persona que sepa mucho programación con otras que tal vez no sepan y complementarse. Poco a poco vamos a ver. En esta semana voy a enviar un recordatorio y más training acerca de cómo realizar el primer modelo y que me den feedback de cómo están usando sus parámetros para poder ayudarlos en los parámetros, ¿sí? Aquí no hay expertos en DeepRacer. Lo que sí hay entusiastas y vamos a tratar de lograr el menor tiempo posible aquí en Perú. Por cierto, el último modelo que corrí me parece que me dio 18 segundos en el track del 2019, el reinvent del 2019. Estamos todavía lejos porque el récord mundial está en 9, 8 segundos, tal vez. ¿Sí? 8 segundos. Así que veamos cómo va eso. Veamos cómo va. Sí, todavía hay un largo camino por recorrer en DeepRacer. Y más que todo nos va a servir muchísimo porque realmente se ve la competencia es muy dura y AWS está sacando ligas, races virtuales a cada mes. Y eso va a ser muy interesante. Ya les voy a ir pasando toda la información. Así que no sé si hay alguna pregunta. A ver. ¿Se compartirá la grabación? Sí, se compartirá la grabación. Luego de esto voy a subir el stream completo, así que no se preocupen. ¿La competencia será solo para Lima o existe la posibilidad que exista una competencia nacional? Claro, gracias, adolescente para todos. Sí, de todas maneras va a ser genial que esto llegue a más a las provincias también. ¿Sí? Eso va a ser importante. Entonces tenemos que difundirlo, tenemos que hacer más sesiones como estas orientadas a instituciones que están en provincias, hacia centros educativos que están ahí o hacia universidades para que ellos puedan incentivar y poder transmitir ese conocimiento que estamos haciendo ahora con DeepRacer, llevárselos allá y poder hacer una competencia descentralizada, no importa dónde estemos, la liga DeepRacer es una sola, ¿no? Y desde una cuenta de AWS uno puede unirse a la liga, ¿no? Ya les voy a mostrar, tal vez podemos hacer mañana un stream o en estos días un stream de cómo es que pueden unirse a la liga, justamente estaba pensando en eso. Así que va a ser buenísimo que sigamos en esto, ¿no? Y aprendamos, ¿no? Acuérdense que, ya para terminar, el DeepRacer involucra tres servicios principales, ¿no? Que es el Sage, Amazon Web Services SageMaker, que es para correr los modelos predictivos, ¿no? Usa RoboMaker para hacer la simulación y pues, no, nosotros podemos ver en video lo que está ocurriendo, simular el track, simular los episodios, simular los entrenamientos, simular las evaluaciones. Y tres, el más grande de todos, streaming. Ese tres es clave y fundamental para poder guardar toda la información y transmitirla, servir de ingesta hacia RoboMaker y servir, como ya sabemos, para guardar toda la información de los entrenamientos en tiempo real. Así que estos tres servicios son los que más se usan. Ya veremos mucho más a detalle cómo es que se guardan, cómo es que podemos revisarlos o qué está ocurriendo detrás. Cuando usamos DeepRacer no vemos lo que está sucediendo detrás. Pero después podemos revisar, pues levantar un entrenamiento y ver qué está sucediendo, levantar el gasivo y hacer, pues entender un poco más cómo es que funcionan estas herramientas. Nos va a ayudar un poco para los entusiastas de robótica, para los que les gustan los modelos predictivos, para los que les gusta meterse un poco más en cosas diferentes. Así que va a ser interesante. Bueno, muchachos, y aquí acaba este stream, así que muchas gracias para los que están. Realmente agradezco y estoy pensando hacer esto cada semana e invitar a diferentes personas que conforman nuestra comunidad para seguir impartiendo conocimiento acerca de DeepRacer. Gracias, muchachos. Ya nos vemos pronto.